¿Qué fue lo que pasó ese jueves contra Nacional que lo hizo darse cuenta que tenía que renunciar o que el mensaje ya no llegaba? Bueno, era la... A ver, el último examen. Yo estaba convencido desde que iniciamos la temporada que no estábamos en el camino correcto, que no pensábamos en fútbol y no hablábamos de fútbol todo el día, como pasaba en temporadas anteriores, que había temas que nos desviaba. Y bueno, muchas veces, y hablando también con gente de fútbol, con futbolistas, con dirigentes, tal vez uno ahí en el comienzo de la temporada, como tenía en mente esa primera fecha de la Libertadores, como que pensar tanto en esa primera fecha era normal que nos desviara en el comienzo de la temporada, incluso con psicólogos uno hizo alguna consulta. Y bueno, y yo me di esa, digamos, ese tiempo, ver si en la primera fecha de la Libertadores era cierto que iba a aparecer esa, digamos, esa gran concentración y ese gran, digamos, esa gran mentalidad para saber lo que estábamos jugando. Yo digo siempre de que fútbol lo único que puede pasar es que uno no sabe el resultado que va a obtener en un partido, pero uno sí sabe cómo vivir, cómo entrenar y cómo pensar en ese partido. Y bueno, las horas anteriores a ese partido no fueron las que mi forma de ser piensa que tienen que ser. El inicio del partido mucho menos, porque es muy difícil que en 15 segundos en algo que uno está pensando desde el 6 de enero hasta el 5 de marzo te pueda pasar. Y bueno, aquí en los 14, 15 segundos de inicio del partido ya comprobé de que lo que tenía en mente no estaba tan equivocado y que bueno, que si bien había tiempo, que todavía quedaban más de 90 minutos para intentar darlo vuelta, que ese iba a ser el examen final. Si se lograba un resultado a favor, si se daba vuelta ese inicio de partido, el que estaba equivocado era yo y seguía al frente. Y si no se lograba, porque siempre hay que medir de alguna forma, como que confirmaba que lo que tendría que pasar por el bien de la institución es que yo no estuviera al frente. Y bueno, al otro día de mañana le comuniqué a los futbolistas lo que yo pensaba, el viernes al mediodía, y bueno, y el viernes en la tarde le manifesté a las personas que me llevaron a la institución de que bueno, la decisión estaba tomada de que lo mejor para Alianza era traer a un nuevo entrenador.